Bueno, eguerdion eta labur-labur lehenengo eta behin sare herritarren izenean eskerrak eman dizkizugu gurekin egoteagatik gaur. Eskerrik asko Martin Anderson, Iñaki Soto, Naroa Iturri, Laura Pegon, Yolanda, Jaime Tapia, bueno, eta eskerrik asko zuei ere. Agradecimiento a todos y a todas por vuestra asistencia, por supuesto, y cómo no a quienes habéis aceptado participar en los debates, en la reflexión, para hablar de temas tan importantes como paz, convivencia, resolución, en definitiva, de cómo abordar una solución justa, como decía María Jáuregui ahora mismo, que nos ayude a superar todas las consecuencias del conflicto vivido en nuestro país durante décadas. En SADE hemos cumplido 10 años. Me vais a permitir que en estos breves minutos en los que voy a intervenir yo me centre fundamentalmente en aquello que nos preocupa más. Los temas más concretos, sin duda la reflexión que han trasladado pues, Martina Anderson o Jaime, Dion o Laura es enormemente importante, ¿no? Pero si me permitís, yo os diría que a nosotros como SARE, como Red Ciudadana, nos hubiera gustado mucho haber puesto punto final a nuestra andadura hace muchísimo tiempo, hace muchos años. Pero si bien los pasos que en su momento dio ETA, desde el año 2011 hasta su disolución en el año 2018, yo creo que a muchos y a muchas de nosotras nos hicieron pensar que se iba a avanzar con más rapidez en el final de las políticas penitenciarias y políticas judiciales de excepción, bueno, pues no ha sido así, o cuando menos no está siendo con la celeridad y la determinación que consideramos resultan oportunas. Y cuando hablamos de oportunidad, no solo lo decimos por razones de conveniencia o oportunidad política, sino porque dichas políticas de excepción están, como también lo comentaba John Landa en su intervención, están operando en dirección contraria a los estándares internacionales del derecho penal y también de la reinserción social como objetivo de las penas privativas de libertad. Hoy, más de 6 años después de la desaparición de ETA, y aunque en los últimos días se han dado pasos importantes, como es la modificación de, también se ha hecho referencia, a la Ley 7/2014 sobre cómputo de penas, tenemos que decir que las excepcionalidades continúan siendo la norma de una política penitenciaria que basa su actuación más en el castigo que en la reinserción. Esta modificación de esta ley de cómputo de penas viene a demostrar que lo que desde el ámbito político se ha venido defendiendo desde la mayoría política vasca, desde el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu, o la mayoría sindical, el ALAP y el resto de los sindicatos, o lo que hemos defendido en la calle, organizaciones como SARE o como Etxerat, bueno, esto lo hemos hecho durante los últimos 10 años, y lo que estábamos defendiendo, y esta modificación lo demuestra, no eran privilegios, era simplemente legalidad y el fin de las excepcionalidades. Es por ello que hoy nosotros estamos con más fuerzas renovadas, volvemos a exigir una vez más una política penitenciaria ordinaria, sin privilegios, pero también sin excepciones, sin discriminaciones ni criterios particulares de oportunidad política partidista. El mismo trato, los mismos criterios que se aplican al resto de las personas privadas de libertad. El derecho no puede ser utilizado arteramente ignorando el espíritu que informa el conjunto de las normas del derecho penal y del derecho penitenciario para impedir que las personas en prisión puedan evolucionar en su situación carcelaria y avanzar hacia un proceso de excarcelación. Porque un enroque judicial, un enroque también político, que continúa defendiendo de manera, yo creo que inconcebible, las modificaciones legales que se hicieron hace ya 20 años o más de 20 años, en momentos que no tienen nada que ver con los que estamos viviendo hoy y que dieron lugar a este régimen jurídico de excepción, lo que está haciendo es continúa vulnerando derechos y no coadyuva a mitigar el dolor de nadie. Al contrario, lo hemos dicho en otras ocasiones y en algunos ámbitos no se ha entendido lo que queríamos decir, pero lo repetimos hoy. Hemos dicho
que no pueda haber satisfacción de las víctimas fuera del derecho o contra los derechos. No puede haber ninguna satisfacción de las víctimas si se actúa contra los derechos humanos. Esto que hoy, desde SARE, volvemos a reclamar, es lo mismo que respaldó el Parlamento Vasco con la aprobación de lo que se denominó el modelo penitenciario vasco. Por tanto, los poderes públicos, y en este caso el Poder Ejecutivo, están obligados en su cumplimiento. En ese sentido, es también el momento de las exigencias, de las peticiones, y a la Administración Penitenciaria Vasca, desde SARE, únicamente les pedimos que actúen con criterios técnicos y profesionales a la hora de abordar todo el tema relacionado con las progresiones de grado, las aplicaciones del artículo 102, los permisos penitenciarios. Exclusivamente les pedimos que actúen con criterios técnicos y profesionales. Que no se cometa el error de actuar desde estrategias de oportunidad política, porque con ello estarían vulnerando derechos, en este caso los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. Con que respeten, fijaros que pedimos poco, con que se respeten las decisiones adoptadas de manera autónoma por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios vascos, sin orientaciones ni sugerencias externas, y ratifiquen las propuestas de progresiones de grado o la aplicación de otros modelos de cumplimiento de las condenas, para nosotros entendemos que es suficiente. Solamente que hagan caso a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios. Lo contrario, como decíamos antes, sería guiarse de criterios de oportunidad política y, por tanto, criterios equivocados, y tenemos confianza, no sé si mucha, pero tenemos algo de confianza de que no sea así. Queremos llamar la atención en el sentido de que esta modificación legislativa que se acaba de producir sobre el cómputo de penas va a colocar a varios de estos presos y presas en situación de acceder al tercer grado penitenciario por el tiempo de cumplimiento de condena, y con ello les van a colocar en situación de poder acceder a la libertad condicional. En este caso pedimos a esa Administración Penitenciaria Vasca que no se demoren en resolver sobre estas situaciones, porque ello supondría continuar cargando sobre las espaldas de estos presos un tiempo de privación de libertad, incluso en ocasiones superior a las condenas impuestas por los tribunales de justicia. Por cierto, un inciso, termino ahora mismo. Claro, alguien puede pensar que los terceros grados se conceden como churros, y no es cierto, no es cierto. Se han venido concediendo, y yo tengo que alabar la gestión, y igual te hundo, Jaime, pero tengo que alabar la gestión que se ha hecho desde el área en la que tú has tenido una parte importante, ¿no? Y quiero agradecerte también algo que me parece que es importante hacerlo ahora que ya no tienes responsabilidades. Agradecerte que siempre desde SARE hemos tenido la puerta de tu despacho abierta cada vez que hemos querido trasladaros algún tipo de preocupación. Otra cosa es que no siempre nos hayáis dado la razón, pero la hemos tenido abierta. Quería hacer una referencia porque me... Bueno, igual te he hundido, No. Quería hacer una referencia porque me parece importante. Se vende como algo importante en la concesión de los dos últimos terceros grados que se han producido. Incluso ha habido las críticas de algunas asociaciones. Pero claro, pero en el caso de uno de ellos, termina de cumplir íntegramente su condena ahora, el mes de noviembre. Y se le aplica el artículo más restrictivo de las progresiones a tercer grado, que le obliga a seguir yendo a prisión a dormir hasta el último día de su condena. Por lo tanto, yo hay que ser muy cauto, ¿no? Cuando se denuncia a la Administración Penitenciaria Vasca de dar terceros grados y no sé qué cosas, no. Se están dando, desgraciadamente, lo que se están dando. Y a la Audiencia Nacional, hay que recordarles que las leyes que se aprueban en el Poder Legislativo, en los parlamentos, son de obligado cumplimiento, y hacerlo sin demoras torticeras también. Por lo tanto, yo algo escéptico ya soy, Jaime, en que si no se ha desarrollado la ley de amnistía, esperamos que no ocurra lo mismo con la aplicación estricta de las modificaciones producidas en el cómputo de penas. Apostamos, en definitiva, por un modelo penitenciario vasco
que no esté demandando permanentemente a los presos condenados por su pertenencia o colaboración con la desaparecida organización ETA posicionamientos morales que no tienen encaje alguno en el ordenamiento jurídico. El derecho lo que hace, lo que trata, es de regular las relaciones sociales y organizar la convivencia. Nada más, pero tampoco nada menos. Pero para eso es el derecho. No puede ser que desde ciertos ámbitos políticos, judiciales o incluso algunos medios de comunicación se erijan en evaluadores de las conciencias ajenas. Porque ¿quiénes son ellos o ellas para dudar de la veracidad, para dudar de la sinceridad o para dudar del alcance de las manifestaciones que de manera individual los propios presos y presas vienen haciendo? No se puede continuar obviando que desde hace años estos presos y presas están reconociendo de manera pública o a través de sus escritos el daño causado. Se están responsabilizando de los hechos por los que han sido condenados. Se han comprometido con el uso de medios no violentos y han manifestado su voluntad de tratar de evitar cualquier tipo de revictimación. En definitiva, no se puede exigir a estos presos y presas nada que vaya más allá de lo que la legislación ordinaria requiere de toda persona privada de libertad para su vuelta a casa. Y como decía John, es capacidad de hacer vida en libertad con respeto a las normas sociales y en particular con respeto al ordenamiento jurídico penal. No se les puede pedir nada más, nada más, para alcanzar la libertad. Termino, y no por menos importante, lo hemos dejado para el final, nuestro reiterado llamamiento a la necesidad de alcanzar unos mínimos de acuerdo que hagan posible el respeto, la ayuda y el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias sufridas en nuestro país. Nadie puede arrogarse el monopolio en la defensa de las víctimas. Nadie. Ni partidos políticos, ni tampoco ninguna asociación. Nadie tiene el monopolio a la hora de la defensa de las víctimas. Cada víctima lleva encima su propio dolor que todos debemos respetar. Basta ya de intentar manipular el sufrimiento de nadie y menos cuando se hace con intencionalidad política partidista, como también se ha condenado y se ha comentado en este acto. Una solución, tampoco a toda, una solución justa al problema de los presos y presas, junto con un compromiso firme de apoyo y solidaridad con las víctimas, es lo que nos puede ayudar a alcanzar, bueno, si no una reconciliación, sí, cuando menos, un estadio de convivencia que haga posible una sociedad mejor y más justa. Mila esker, eskerrik asko.